Lo que quiero de mi parte y de todo el notariado uruguayo, felicitarlo, señor intendente, lo mismo que al equipo, porque muchas veces nosotros no nos imaginamos la importancia que tiene tener el título de la vivienda. Cuando uno a veces compra con títulos que no son títulos y los hace mal, termina comprando humo, porque no es propietario, paga cuotas, se hace responsable y finalmente no puede acceder a la vivienda. Cuando el gobierno departamental toma la medida de que cada uno pase a ser propietario legítimamente, lo que creamos es paz social. No es nada menor tener el título de la propiedad. Nosotros decimos que hasta incluso los programas de gobierno deberían ser hasta certificados de alguna manera por un escribano público. Hasta la venta hoy de una bicicleta necesitaría hasta un escribano público, porque el escribano ve lo que las personas no ven. A veces en un punto o en una coma pueden quedar totalmente desposeídos. Entonces, la felicidad de este momento, de que el gobierno departamental haya tomado la iniciativa, y lo hablábamos con Martín, que es la primera vez que en Río Negro se toma una medida de este tipo. O sea que esas son las palabras por parte de todo el notariado nacional.